Marino Peña Salazar, vecino de Río Cauto, de la provincia de Granma. Quiero hablar hoy sobre una licea que tengo con el banco, con el Bandé de Río Cauto, ya que a la hija mía, aunque no vive conmigo, le dieron un crédito para construcción de la casa, para poder terminar mi casa. Producto al bloqueo de los materiales que existen en Río Cauto y en la provincia de Granma, el crédito se venció, pero que el crédito se vencía el día 8 de junio y el banco lo venció el día 20 de abril, cuando yo me quejé al Bandé provincial, al Poder Popular Provincial, que tuvo un despacho con el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Vinieron el día 29 aquí a Río Cauto, en una reunión que tuvimos en el Poder Popular con la compañera que atiende la atención a la población de la provincia y del municipio. El gerente se comprometieron a que cuando presentaran los nuevos fiadores, nos iban a dar 10 días para sacar el crédito y que le iban a dar de 20 mil pesos el crédito otra vez a la hija mía. Hoy, después de estar 2 o 3 horas haciendo cola en el banco, le dicen a la hija mía que no, que ellos nada más le pueden dar 4 mil pesos de crédito porque ella tiene muchos fiadores, ¿eh? Cosa esto que se incumple con el acuerdo que se tomó el día 29 ante la provincia y ante el municipio, el Bandé. Es decir, que cuando yo analizo con los gerentes y les digo que por qué no lo habían dicho desde el primer momento, porque si ellos desde el primer momento lo hubieran dicho, nosotros no pasamos trabajo buscando los fiadores ni pasando cola haciendo allí. Yo quiero ver eso. Yo, ¿cuándo puedo terminar mi casa? Que la tengo en cerramiento. Dice los compañeros Eduardo, presidente de la Asamblea Municipal de Río Cauto, que yo tengo capacidad de dinero. Yo lo que gano son 270 pesos y que no da para nada. Y ahora no le niegan el crédito a la hija mía también. Entonces, ¿dónde voy a hacer? ¿Quieren que lo que robe, que asalte un banco?